podemos, unidos venceremos. Yo he recibido una invitación del presidente Ricardo Lagos, en la cual me invita a la ceremonia de la firma de la nueva Constitución Política de la República. Quiero decir con toda claridad que en esta invitación ya hay un acto inconstitucional. No hay una nueva Constitución Política en Chile. Y quiero decirlo con toda claridad, el presidente Lagos hoy miente, le está mintiendo al país cuando le dice que en Chile hay una nueva Constitución. Se han realizado reformas, reformas que por cierto valoramos y son importantes, que terminen los senadores designados, que se terminen los senadores vitalicios, que se pueda remover a los comandantes en jefe, sin duda son necesidades para construir una democracia. Pero la Constitución sigue siendo la Constitución de 1980, una Constitución que se generó como un traje a la medida del dictador. Y no vamos a pretender decir que se democratiza porque pasa de ser firmada de Augusto I a Ricardo I. Sigue siendo exactamente la misma, una Constitución antidemocrática. Y quiero decir lo siguiente, las democracias modernas se dan constituciones que garanticen derechos sociales fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una jubilación adecuada, no están garantizados en la Constitución. Lo que se logra hoy día en Chile es una asamblea constituyente con la participación de los distintos sectores políticos, sociales, culturales, étnicos de nuestro país, en el cual se recojan las demandas, se generen las propuestas, se elabore una propuesta de nueva Constitución, se plebiscite al conjunto del país y luego se promulgue. Eso se hace en las democracias. ¿Hasta cuándo en Chile vamos a seguir con este remedio de autoritarismo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir validando una Constitución profundamente antidemocrática generada por el peor dictador que ha conocido nuestra patria? Por eso estamos hoy día aquí, para manifestar nuestro repudio a este acto vergonzoso. Pretender decir que hoy día ha terminado la transición es una mentira más que le realiza el presidente Lagos a nuestro país. Unidos venceremos, juntos podemos, unidos venceremos, juntos podemos, unidos venceremos, juntos podemos. Está más brillante nomás, pero aparte de eso es la misma. La hace más grande porque tenemos un presidente un poco soberbio y pretencioso, pero en realidad es exactamente igual de antidemocrática. La vieja Constitución y la nueva Constitución, que no es nueva, insisto, acá está una gran mentira que me parece fundamental que el pueblo conozca. Es la misma Constitución con algunas modificaciones, no es una nueva Constitución. Por eso que nosotros, hasta que en Chile no haya una Constitución verdaderamente democrática, la votamos a la basura. ¡Podemos! ¡Unidos venceremos! ¡Podemos! ¡Unidos venceremos! ¡Juntos podemos! ¡Unidos venceremos! Es la misma. Es la misma. Lo único que pasa es que no se puede hacer. ¡Lagos, aprende! ¡Lagos, aprende! ¡Al tanto de la basura! ¡El pueblo compañero firmando lo que significó! ¡Vamos!